Por favor, este sector cruceño de oro está dedicado a la gente que vive y que trabaja. ¿Dónde? En las cabañas del río Piedras. Mira ahí, mira. Cruceño de oro. Desde el año 1957, un grupo de cabañas se han convertido en el principal atractivo de Santa Cruz, creado gracias a la necesidad de los viajeros de la época. ¿Y qué mejor homenaje en el mes de Santa Cruz? Las cabañas del río Piraí, los cabañeros que son parte de la tradición, no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional, conocidas. ¿Cómo nace las cabañas del río Piraí? Nació gracias a que esto era una pascana a los carreteros, porque los carreteros venían de Buenavista, de Portachuelo, de San Miguel, Santa Fe, traían las hormas de azúcar con los terrones de azúcar, traían las fanegas de arroz, la cuartilla de yuca, traían el charque, todo eso traían con destino al mercado nuevo. Aquí llegaban, se tiraban un bañito, algunos llegaban anoche, cenaban, descansaban para seguir camino al otro día de madrugadita. Nuestras cabañas, por ejemplo, son de Jatata, que era donde vivía el Camba más antes, ¿no? Este era su Pahuichi. Aquí en las cabañas se come tradición. Ah, tenemos el locro, que es tradicional, la sopa de maní, el queperí, el picante. ¿Cómo tenía que ser el majao? El majao era pelado en tacú, el arroz era pelado en tacú y el charque era majao en tacú. ¿De ahí viene el nombre? De ahí viene el nombre. Cuando se maja la carne, se llamaba majao. Las comidas se cocinaban pues con leña, en estos hornitos rústicos de barro, los horneaditos típicos, el pan de arroz, las empanaditas de maíz, el cuñapé. Habían unas señoras que venían y le preparaban el desayuno a los carreteros y en ese entonces no cobraban, era intercambio nomás. ¿Al trueque? Al trueque, no, y la señora agarraba y le hacía su masaquito de plátano o de yuca, porque antes no se fritaba, era al rescoldo, ¿no? ¿Cómo eran los huevos tradicionales de antes? Pues teníamos la tuja, la gallinita ciega, el trompo, la bolita, todos esos juegos tradicionales. Teníamos el pejichi, la cuchara con huevo, la paila con quinto y melao, infinidad de juegos. Hay un mito, una leyenda, que es el duende. El duende venía, aparecía y se lo llevaba a los niños, ¿no? Los conquistaba con dulces, juguetes, los hacía jugar y se los llevaba y los metía entre medio de una chipazón de los matorrales. Gracias a Dios somos Patrimonio Nacional, Cultural y Turístico del Estado Plurinacional y es más, reconocidos con el emblema azul de la Haya de 1954. Las cabañas del río Piraí son inviolables. Por preservar la cultura y las tradiciones durante décadas, la Asociación de Cabañeros del Río Piraí son ¡nuestros cruceños de oro! Cruceño de Oro.